Así que tenemos que ir abriendo los caminos, gente. Tenemos que ir abriendo los caminos, ya ustedes saben, producto de los fenómenos naturales que han estado pasando en los últimos años, que nos han dejado lo que es los ríos y arroyos totalmente que no se puede caminar por ellos. Así tenemos que ir abriendo caminos, poco a poco. Pero nada, nosotros seguimos hacia adelante. Ustedes pueden ver ahí ese, una caña brava ahí, o mata de bambú, lo cual atacó mucho el fenómeno natural Ciclón Fiona, y lo cual es una de las matas más hermosas y más maravillosas que habitan en la naturaleza. Una mata con mucho misterio también, una mata muy misteriosa. Una mata misteriosa, pero es una de las plantas más hermosas que habita en la naturaleza. Una cosa totalmente bella, una cosa chula. El primo abriendo los caminos, gente. Abriendo los caminos entre ríos, lomas, arroyos. Nosotros estamos en el proceso de la brega. Seguimos activos aquí, miren ahí. Uy. Después de atravesar lo que es esta... Uy, está, pero está un poco hondo aquí, está un poco hondo. Puede ver que está un poco hondo. Y después de atravesar esta tremenda mata de bambú, podemos ver ahí que hemos encontrado un maravilloso charco. Miren ahí cómo se puede observar la mata de bambú también. Esa fue la mata de bambú que tiró un poco hacia abajo, pero ya gracias a Dios que el primo abrió camino aquí y encontramos un maravilloso charco. Y ya ustedes saben, seguimos en el proceso de la brega.
Pueden ver ahí otros toros pintos, tamaño regular. De paso aquí que estamos cazando y pescando gente, lo que es aquí en estos lugares, en estos arroyos muy bonitos, nos hemos encontrado aquí con un personaje conocido aquí popularmente como Ella, pero su nombre es Pipo. Anda aquí lo que es un animal totalmente robusto y peligroso. Ella, ¿cómo se le dicen a estos lugares por aquí? Estos lugares por aquí le llaman Cambeleño. Oiga, nos comenta aquí lo que es aquí el compadre, aquí nos dice que estos lugares le llaman Cambelén. Y a nivel de la pesca, ¿usted cree que por aquí cómo es la pesca? ¿Pesca mucha gente por aquí? Pescan gente, pero que siempre hagan algo. ¿Y de qué viven aquí lo que es los moradores de estos lugares por aquí? ¿Viven de la agricultura o de qué viven? Agricultura y de que ha ganado Okay, ganadería. es decir que esto es una tierra de ganaderos y de agricultores. Okay, no. Y entonces estaba muy lejos por ahí, ¿o qué? No, no, eso llega por ahí al lado, Al lato. a tu hermana llega eso por ahí. Por aquí. Ah, pero llega bastante lejos. Ustedes escuchan como dice aquí, desde Cambelén de aquí hacia arriba, en estos animales robustos y peligrosos, uno puede llegar lo que es hasta el ato. A tu hermano. A tu hermana, una tierra totalmente lejos, una tierra totalmente lejana de aquí. Aproximadamente, quizás estamos hablando de unos 40 o 50 o 60 kilómetros, un aproximado, porque estamos totalmente sumergidos, lo que es parte arriba del arroyo, llegando casi hacia donde nace el arroyo aquí, en la zona de Cambelén. ¿Y qué usted le puede mandar a decir a ese público maravilloso que nos ve a nosotros allá, ella? Oh, estos son sitios frescos y buenos. Y productivo, estos son sitios productivos.
La gente por aquí son personas honradas, personas de trabajo. Honradas, de trabajo. Para acá no hay ninguna delincuencia de ninguna manera. Honradas. Es un privilegio, gente, andar por aquí en esta zona, donde nos comenta aquí nuestro compadre, aquí, donde dice que para acá no anda lo que es malhechores, sino que son personas honradas de trabajo. Cuando hablamos de ganaderos, ganadería, gente, mucho ganado. Y cuando hablamos de lo que es de la agricultura, gente de trabajo, que tienen su mano, como decimos aquí en la República Dominicana, como dicen, con mucho callo, gente, de trabajo, de la naturaleza. Y sin más que decir, aquí terminamos con nuestro compadre y amigo y familia, ella. Ah.